Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más al castillo de Lord Guzman. Bienvenidos al episodio 6 de Shadows of Awakening, que estoy grabando el 6 de octubre. Cada vez estoy más cerca del futuro, ahora yo del futuro. Espero que vosotros veréis el 20 de octubre. Me vais a coger de aquí a muy poco. Cuando me cojáis, pues ya veremos luego cómo lo hacemos. Aunque tengo la fe en el puente de la semana que viene, a ver si podemos ahí adelantar un poquito, volver a coger una mijita de colchón entre vosotros y yo. Pero de momento me estáis alcanzando. Capturando el juego. Continuando, gameplay de aproximadamente, como siempre, más o menos una hora, 50 minutos, una hora, dependiendo de lo que avancemos en el modo historia de este juego, en el que ya tenemos reclutados a tres héroes: a nuestra maga, a un golem de hueso bastante potente y a un medio hombre, medio chacal. ¿Sí? Hemos reclutado unos héroes muy raros. De momento dos guerreros y un mago. Pero no tenemos a ningún cazador. El grupo perfecto sería un mago, un guerrero y un cazador. Pero bueno. Algo me dice que llegará el momento en el que consigamos reclutarlos. Y que incluso tendré que decidir con qué me quedo, porque creo que me va a sobrar. Por ejemplo, si diferenciamos el golem que hemos conseguido del chacal, el golem es muy fuerte pero muy lento. El chacal es más rápido pero sus golpes hacen menos daño. Habrá que ir buscando. Ya está aquí el micrófono dando por culo. Buscando una combinación que sea idónea para nosotros. Vale, aquí dice que nos tenemos que enfrentar a Krenz. Y algo me dice que este tal Krenz, si lo derrotamos, será un nuevo aliado para nosotros. Bueno, sea como sea, vamos a buscarlo. ¿Crees? Are you certain you're ready? We may need to leave in a hurry. Sí. Before I answer your question, you must learn how all this began and how it must end. Dale. The year that the Theocrat seized power away from your mother, Lady Mara Valkyrin founded the Order of the Veil. Entiendo. Mara had one purpose, the defeat of the Theocrat and the destruction of all religion. Destrucción de todas las religiones. The theocracy and your imperial family before it had used religious symbols to wield power. Cuéntame más, Krings. Mara's goal at first was simply to free the world from that oppression. But to defeat great power requires even greater power. And it does not take long for power itself to become its own end. 60 years after the founding of the Order, Mara found a way to extend their power by channeling the essence of the dead god into their own bodies. Entiendo. It required an artifact, an immensely ancient cauldron sacred to the Temurians that was known as the Crucible of Souls. El Crucible de Almas. The Order stole it from Temuria and concealed it in the city of Kyalisa. Vale. Using a ritual only known to the Pentanera, the Crucible can channel the essence of the dead from across the veil, the algo barrier that separates dimensions. Algo parecido a lo que tú estás haciendo con mi demonio, ¿no? But what the Order did not know was that there were twin dangers to using the cauldron. ¿Por qué? 2 centuries ago, the High Sage of the Pentanera used the ritual to channel vast quantities of essence into his body, against the laws of the Order.
Vale, ¿y qué pasó? A dark spasm twisted his body into a demonic creature. And in its rampage, Lady Mara herself was killed. Fue asesinada. The High Executioner Baron Evanger pursued this outcast mage for centuries, eventually ending his life. But Mara, although dead, was not gone. The dark spasm had fortified her soul with essence beyond anything we mages had experienced previously. And the more essence the Pentanera channeled through the cauldron, the narrower the space between the worlds became. O sea que esa Pentanera en realidad es un peligro. Mara's soul was eventually found by a demon, a devourer, and she began to plot her return to this world. Yo soy un devorador también. Meanwhile, Mara's son Serge Valkyrin rose to become the new High Inquisitor. Me estás metiendo un montón de penejotas ahí. Vale, cuéntame. It was Lord Valkyrin who sensed my potential when I was a young initiate in the Order. Lord Valkyrin. About 40 years ago, I managed to become Chancellor to the Theocrat. Vale. ¿Y qué pasó después? A decade after that, there was a rebellion against the Theocracy, and I was able to slay the Theocrat myself with one well-aimed knife blow. Tú te cargaste al Teócrata, pero es que los Teócratas eran los malos, ¿no? My reward was the post of High Sage, which I gladly accepted. Lógico. Un asesinato a tiempo es un ascenso. Eso pasa en muchos juegos de rol. ¿Y qué pasó? With the Theocrat defeated and religion all but eliminated, the Order began to quarrel. ¿Os cargasteis la religión? Lord Valkyrin sensed correctly, I might add, that the Order was no longer as committed to its original goal of stamping out religious power by eradicating religion itself. Vale. He and his acolyte attempted to seize control of the last remaining relic, the Godslayer sword, in order to destroy its terrible power once and for all. Vale. The rest of the Pentanera resisted them, but the resultant war from within nearly destroyed us. Sí. Valkyrin and Evanger were both slain, but their souls were fortified with the essence of the ritual, just as Mara's had been. Vale. All those centuries of rituals with the Crucible of Souls had weakened the veil immeasurably, and the destruction of the Godslayer changed the balance between worlds. Vamos, que todo lo que habéis hecho es una puta mierda, que tenéis el mundo al borde de desaparecer. Porque el crisol de armas ha hecho que el velo esté debilitado, y la exterminadora que usasteis para acabar con los dioses también ha estado a punto de cargarse el mundo. Shattered heaven lo habéis hecho de puta madre. And the world of dreams that mages had once walked within became shadowed. Madre mía, soy uno. When Lady Mara returned to us, it seemed like a miracle. Yeah. But I do not trust miracles, and when Valkyrin and Evanger also returned from the dead, I knew my days in the Order were numbered. Claro, si habéis roto el velo, pues los muertos están regresando. Eso no significa que sea bueno. So I fled and made my plans. Vale, ¿cuáles son tus planes? Carissa was an ally for a while, but eventually they took her life and made her a demon too. Carissa, un demonio, sí, ya me he dado cuenta. Bueno, me enfrenté a ella en capítulo 2 o 3 de esta serie. Vale. With few options remaining, I eventually took the desperate step of summoning you, demon. We have no hope, you and I, unless we can find a way that the Crucible of Souls might be destroyed. I have no possibility of learning anything useful from the Temorians, but you just might. Especially now you have Zar at your disposal. Destroy the cauldron, and we may yet defeat Lady Mara, Lord Valkyrie, and Baron Avenger. Unless the Crucible of Souls is shattered, you and I are both doomed. Ask your questions. ¿Dónde está el crisol de almas? Where are the Crucible of Souls now?
Lady Mara moves it between Kyalasar and Thole, according to where the next ritual will take place. Wherever Mara can be found, the cauldron will be also. But she is too powerful. While she possesses the Crucible of Souls, there is no hope of recovering it, I'm afraid. It must be destroyed. What do you want to know? ¿Trabajaste para Zar? Thou worked for Zar? Hardly. I feigned capture and service because doing so served our purposes. Yeah. You betrayed me, Sage. Deceived me. Indeed I did, Zar. Deception is and has always been my most effective weapon. Qué cabrón. You have questions? ¿Por qué podemos consumir algunas armas y otras no? Darmok's soul has been lost, but the Ironclad Zombie's soul has been taken. Why canst we consume some souls, but not others? You can feed on the essence of any dead soul, but not all souls are powerful enough to withstand dying. Only those souls exposed to great quantities of essence maintain their identity into death. Although Darmok was in the Order of the Veil, he had only partaken of the ritual once. However, he had channeled essence into the Ironclad Zombie in order to maintain it as a servant. That is what allowed you to consume its soul. Go on. ¿Estás aquí o simplemente eres otra proyección? Art thou here, or just another projection? You are wise to question what you see. It is a rare day that I elect to appear in person. I am here at the Oasis, but I will not say where. Shadow projection is far safer for a fugitive mage. Don't you agree? What do you want to know? Me caes como una patada en los huevos, mago. ¿Por qué hiciste que el alma de Evia sobreviviera a la muerte? Why didst Evia's soul survive death? I too would know the answer to this. Alas, I don't know. Without discovering more about how you died, Evia, I'm afraid this will remain a mystery. But I'll wager you were exposed to essence in your final hours. Perhaps whatever incantation was involved is also the explanation for your loss of memory. You have questions? ¿Y por qué el alma de Zar sobrevivió? Why did Zar's soul survive death? You did this to me, didn't you, Sage? I can't claim any involvement, Zar. You are a veteran of the Accession Wars. Like everyone else who fought in that conflict, you were exposed to the Conclave's final curse. Ask your questions. La maldición final. Explícate. The final curse? Explain thyself. At the end of the Accession Wars, the Conclave of Temuria took desperate steps to try and drive out the invading army from Corwin. The curse the Conclave unleashed changed Temuria forever. But it also changed every veteran of that conflict, too. That is why your soul survived your death, Zar. The Conclave was foolish to use such a curse. Even today, Temuria has not recovered from the damage their war magic has wrought upon its flora and fauna. Yeah. What do you want to know? ¿Cómo puede ser que podamos confiar en ti? Porque yo no me fío de ti. How canst we possibly trust thee? You can't, any more than I can trust you, demon. I have made a living from deception and betrayal, after all. I can vouch for that. But then you are a demon summoned without a pact, and you are equally difficult for me to trust. Yet, ironically, we both must trust the untrustworthy, else we are all doomed. You have questions? Enough talking. I me gustaría descansar. Indeed, a good night's sleep would do us both some good. Go ahead and rest. I must enchant the oasis with some alarums in case we are attacked. Thou trusts no one, no confías en nadie, mago. It is the only reason I'm still alive. Kranz,
I'm here for your head! Must you alert our quarry, Avenger? You forget whom we pursue, Valkyrin. Krenz knew we were here the moment we were inside the oasis. La cosa se pone chunga, eh. There are too many escape routes from here. We should not have engaged. You elemental mages are all alike. You forget the basics. I'll guard the pass. You cover the desert. He'll not escape from here unless you fail me. They're here. Faster than I expected. Ya veo, ya. Whom do you speak of? ¿De quién hablas? Valkyrin and Evangel. They followed me. I have cast a celerity enchantment, and I'm already gone. For your sake, I hope that Valkyrin chooses to pursue me. Yo también. Take the southern trail into Jagged Peaks. Broken Spear Pass will take you straight to Temuria. They will not follow you there, I hope. Yo do también. Not try to engage Evangel. It's certain death if you do. But he is a sightless mage and cannot enter shadow. Use that to your advantage. Now go, go. ¿Un mago ciego? Joder, me cago en la puta. I will honor my fallen ally with your death. I shall not be defeated. Anda al nabo. Los picos dentados se extienden desde la frontera de Corwen al océano oriental, a 1,000 leguas de ahí. La cordillera protege la frontera del norte de las tribus lobos de Damuria, pero rara vez ponen un pie en sus pasajes. Desde las tierras lejanas hasta Damuria, solo hay una ruta segura, el paso de la lanza rota. Los grifos se posan en lo alto de las crestas encarpadas y les puede apetecer a un viajero solitario como una comida fácil para sus crías. Horrores peores se esconden en los lugares invisibles a ojos mortales. En lo alto del paso se encuentra el campamento fronterizo taimuriano. Pocos de los que no son de la tribu lobo van más allá de las tierras inhóspitas taimurianas. Solo podía confiar en el ingenio de mi cómplice para conseguir acceder.
Outstanding. You eluded Evandra. Sí, pero he perdido dos de mis found aliados. Chests. He shall surely follow us into the mountain pass. You are not his quarry today. He will not risk pursuing you if it might mean losing me. Head for Temuria if there's a way to destroy the Crucible of Souls. You may learn it there. Yeah. Hemos quedado con el chacal nada más. Me cago en la madre que me parió. Y además este es el más lento. No, lento no. Pero sí el que menos nivel tiene de todo. Ah, por ahí es un santuario de rey. Thou shalt know despair. Santuario de Resurrección. Ah, eso es. Ya tenemos a nuestros personajes recuperados. Y tenemos a nuestra maga. Vamos, a ver si conseguimos llegar en este gameplay al capítulo, al nivel 8, perdón. Un grifo. Región chunga, ¿eh? Lo he matado y lo he hincado de cabeza, loco. ¿Qué bicho es esto? ¿Una especie de mantícula sin alas? Un momento. Muérete, coño. Carga. Mucho mejor. Así si nos viene un enfrentamiento podemos estar preparados. ¿Otro arquero? Están subiendo de nivel ostensiblemente, ¿eh? Oh, 1260 de experiencia. Yeah.
grupo. Eso es. Eso es. Eso es. Listo. Toma guantazo, oh, oh, oh. Me encanta mi golem. Ahí va, ahí va. Mira, 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 mira. Toma, 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 toma. Oh, oh, oh. Lo mejor no es eso, lo mejor es que prácticamente no pierde vida por qué. Está acorazado. Bicharraco. Toma. Mira. Tanque propiamente dicho, vamos, lo que aguanta un bicho de esto. Nivel 8 y no tengo los dados aquí. Oh, los tengo lejos. A ver si me llega el cable. Vamos allá, porque hemos subido de nivel, chicos. Muy bien. A ver qué hemos conseguido aquí. Empezamos como siempre con nuestro devorador. Pero parece que podamos... La oleada sombría sube a nivel 2. No tiene pinta de que podamos coger... Bueno, espérate, sí. Aquí no. Tampoco. Vale. Vale, yo creo que con esto ya tendríamos a nuestro demonio listo de papeles. Eso sí, hay que prepararle su subida de nivel en cuanto a atributos. Vale. Pues tendríamos que subir en primer lugar aguante, que es uno de sus puntos fuertes, por no decir su punto fuerte. Vale. Le vamos a subir la agilidad, que es lentillo a la hora de esquivar. Nuevamente aguante. Fuerza. Que tiene ahí. Y según esto, aguante nuevamente. Vale. Muy bien. Aplicamos los cambios de nuestro demonio. Y vamos con la maga. Va a coger voluntad, lógico también, por otra parte. Aguante. Aguante. Está mejorando mucho el aguante últimamente. Agilidad. Y uno en fuerza. Vale. En este momento nos vamos a quedar como estamos.
porque no hay ningún bastón de más nivel del que llevo. No. Así que me quedo con el bastón que llevo ahora mismo. Y la armadura casi que igual. El yelmo tampoco hemos pillado nada así interesante, ni la capa. Yo creo que aquí no hemos pillado nada, prácticamente no hemos pillado ningún objeto interesante. Vale. ¿Qué te falta, hija? Las habilidades. Ok, comida. La maldición del desierto. Zombie. Te subo terremoto a nivel 2. Vale. Zombie guerrero de nivel 8. Mejora su aguante. Su agilidad, que es muy lento. Le seguimos mejorando su agilidad. Su aguante. Y su aguante. Un tanque, lo que viene siendo un tanque. Vale, ya le tocaría a nuestro amigo la hiena a conseguir lanzamiento de hacha y los 5 puntitos. Aquí le vamos a dar uno en aguante, que lo tiene bajísimo. Agilidad, aguante, uno en voluntad y agilidad. Vale, salimos. Ya estamos con los puzzles, tío. Oh, qué mal me caen los puzzles. ¿Qué tal así? ¿No? This tunnel reeks of dark magic. Must I do everything myself? Analicemos. Vale, aquí tenemos uno. No tengo muy claro en este puzzle qué es lo que hay que hacer, ¿eh? Y
Y es que creo que no hay guía de este juego. Mira, creo que este precisamente es el que nos necesitamos ver. Vale. Cañón. 48 segundos. Dura el vídeo. Hecho, tío, joder, no te lo he hecho muy rápido, pero no explico un carajo. Además, dura 48 segundos el puto vídeo. Vale, aquí tiene estos dos. Vale, estos dos aquí, este tercero. De manera de reiniciar esta mierda. Carajo de goma para mí. A saber cómo mierda es esto. El carajo, que yo te diga. Lo que viene siendo un carajo de goma, pues eso. Nada, he hecho las dos combinaciones que salen en el vídeo y ninguna me ha funcionado. Ninguna. Porque estos son los clarillos. No veo, es que ni lo veo, tío. Además, nota, la ha grabado de noche encima, ¿sabes? No ha sido por decir, lo grabo de día, se ve mejor la mierda de combinación que hay que hacer. Peta la mierda, tío. Le voy a dar un dislike que va a sonar en su casa. Toma ahí. Esta mierda de vídeo que acabas de hacer, colega. Este otro subnormal que nos enseña el mapa. A mí qué me importa el puto mapa, tío.
39 segundos para enseñarnos el mapa. Esto no lo puedo yo reiniciar, tío. No puedo reiniciar esta mierda para que se ponga como estaba en un principio, tío. De verdad, no puedo reiniciar esta puta basura para que se ponga como estaba en un principio. Tiene que estar a cojones así. No hay manera de reiniciar esta puta mierda. No, no. Pero no hay manera, ¿no? Bueno, pues aquí tienen que estar dos cruces, otra cruz y los dos estos aquí. Cruz, cruz y otro aquí. Un momento, aquí me falta a mí uno, Me estáis tangando. Me estáis tangando totalmente porque... claro, como que no es el mismo. Como que no es el mismo. Es que nada más que lo he visto. Digo, esto, este no es el mismo. Estoy viendo un puzzle y este no es el mismo. Este tiene tres circulitos que son distintos. Y el que yo estoy tocando tiene cuatro circulitos distintos. Es otro. Es otro. Y este encima es de noche. Que no se ve. Este tiene cuadradito, cuadradito, cuadradito. Círculo oscuro, círculo oscuro, círculo oscuro, círculo oscuro y cuadradito. Vale. Vamos a ponerlo exactamente igual como está aquí. Fotograma, fotograma. Para lo cual... Maga, no me seas inútil. Vale. Este está aquí. Ese está ahí. Arriba hay otro, aquí hay otro. Tengo una puta mierda, tío. Ahí va uno. Tío, de coger la puta combinación. Además que es que me estoy dando cuenta de que, mira, aquí hay 1, 2 y 3. Se supone que este tiene que estar aquí. ¿Quiere hacer favor de dejar de darle vuelta a mi arma? ¿Quiere hacer favor ya de dejar de darle vuelta? Que no le he dado a ese anillo, que le he dado a este. Qué puta basura, tío. De verdad que sí, ¿eh? Asco más grande, tío. Manera, tío. No hay manera de que esto se quede como a mí me sale, como yo quiero que se quede. No hay forma. Venga, vamos. Pues... No sé quién coño, de verdad, quién coño inventó esta puta mierda y por qué. Y por qué la idea de vamos a divertirnos haciendo que un tío esté aquí puteado. Dándole anillito para arriba y para abajo, sin darle una puta pista, porque es que además no hay ni una puta pista. No es decir, mira, en esta columna hay un circulito que si, que te está indicando que aquí tiene que estar el circulito tal, o allí hay otra pistita que te indica que ahí tiene que estar el circulito cual. No, aquí no hay nada de eso. Aquí hay un cómetela moral, tú, sin pista alguna. ¿Por qué? Porque sí. Que a nosotros nos ha salido de los cojones de hacerlo así, y ya está. ¿Pista? No. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a poner pista? ¿Para que tú te tengas que... ¿Para que tú averigües cómo va? No, hombre, no. Comete la vida. Comete la moral, tú.
¿No reiniciamos? ¿No hay forma de reiniciar esta mierda? ¿Eh? No, ¿no? ¿Verdad que no? Señor del gran poder. De verdad que... ¡Qué asco! ¡Qué asco! De verdad. ¡Qué asco! Bueno. Así no es exactamente como está. No, no, es que no está así. Es que no piensan ayudarme ni una mijita. Es que no... No me van a ayudar, o sea... Han tomado la decisión de reírse de Lord Guzmán. Y se van a reír de mí, pero vamos, a base de bien. Ahora. Ahora está tal y como aparece en el vídeo. Es decir, circulito aquí de un colorcito, circulito aquí de otro colorcito, circulito aquí de otro colorcito, circulito aquí de otro colorcito. Vale. Vale, giras. Haces este giro. Y lo repites. Vale. Ahora giras este. Vale. Y giras este. ¿Ya está? No. Algo me dice a mí que esto no va a ser así tan fácil. ¿Ves cómo no? ¿Ves cómo no es tan fácil? Ni muchísimo menos es fácil esto, hombre. Que no. No me cuentes, no me cuentes historia, porque eso no es así. Ríete de tu madre, porque eso no es así. Los dos oscuros parece que tienen que estar aquí. Claro, viendo el dibujo nada más, vamos. No es algo que... Pero es que este también está pintado. ¿Ves? Este está pintado oscuro. Este está pintado de aquí. Este está pintado de aquí. Pero luego no hay otro más que esté pintado. O sea, está pintado este, este y este de aquí. No hay un cuarto que diga tú, ese cuarto también está pintado. No. Si os dais cuenta, no. Vamos, que es que no, ¿eh? Con lo cual, averigua tú cómo cojones va esto. Es que no tengo ni puta idea, vamos. No,
pasado por aquí no fue en la vida. En todo caso... Así. Para que esto quede así. Y tampoco. Si es que es lo que os estoy diciendo, que es que esto no es así. Esto no es así. Ni de coña, vamos. No sé cómo es, pero como te indican en el tutorial, no es. Ya te digo yo a ti que no, padre. Que no es así, padre. No es así. Podéis poner como ustedes os queráis poner, que eso así no es. Como ustedes queráis poneros, ¿eh? Como ustedes os salga de los huevos poneros. Así no es. Joder, macho, de madre que parió, tío. Hostia puta. Y yo los putos puzzles de mierda, tío. Niño ya, tío. ¿Cómo coño es? ¿Una pista? ¿Algo? ¿Algo? ¿Una puta y asquerosa pista del juego? Lo que sea. ¿Algo? ¿Coño? ¿Algo? Es que no hay nada. Este marrón coincide con este marrón y están puestos. Y este marrón coincide con este marrón y están puestos. ¿Qué más queréis? Explícame cómo mierda es, por lo menos explícame cómo mierda es. Vamos, lo menos, lo mínimo exigible. Este marrón coincide con este marrón. Y estos dos marrones coinciden cada uno con su marrón. Pero luego no hay otra postura que diga tú, esto es así, sí o sí. Y nada. Y es que no hace nada. No hace absolutamente nada. Nada. Cero. Finito. Nada. Mierda para mí. Es lo que hace. Digo, esto es así. Esto es así, señores. ¿Alguna pista? No. ¿Para qué vamos a dar pista al jugador? ¿Para qué le vamos a decir al jugador cómo tiene que ser? Ande que el jugador se busque la vida. Hombre, el jugador es un crack y va a averiguar que habiendo dos marrones que están coincidiendo y habiendo otro marrón que también está coincidiendo, él tiene que averiguar cómo cojones es eso. Hombre, porque nuestro jugador es el puto amo. Es Albert Einstein, tiene un coeficiente intelectual de 2.000 millones. Y yo me monto un videojuego y le digo que se gaste 60 pavos. Y no le doy ni una puta pista, le pongo un puzzle que prácticamente no lo descifra ni un genio de la NASA. Ahí, y ya está. Eso es así, señores. Eso es así. Pedazo de juego, Magnífico, maravilloso, me encanta el juego, Una puta virguería de juego. Ay, señor. Sí, yo veo los símbolos. ¿Y eso que me quieres, qué me quieres contar con los símbolos? Algo me querrás contar con los símbolos. Vamos, no creo yo que me estés pintando los símbolos para largo. ¡Tal carajo! Estoy yo ahora mismo como para enfrentarme a mierda. Averigua tú esto como cojones es, ¿sabes? Averigua tú esto como cojones es. ¿Qué es lo que yo te diga? Averigua tú cómo mierda es esto. Averigua tú cómo mierda es esto. Porque además, ¿veis en el suelo algún dibujito que te diga esto es así? De toda la vida de Dios, esto es así. Se ve claramente en el dibujo. Mira.
Con mi puta madre, tío. O sea, que el tutorial que estoy viendo yo por YouTube, a saber tú de dónde es. Me cago en la madre que me parió, tío. Ay, señor del gran poder, de verdad. Que cuánto sufrimiento vamos a tener con este juego, tío. De verdad que sí, ¿eh? Y es porque es que el juego, si quieres una puta pista, te tienes que transformar en demonio de los cojones o en otro tipo de criatura. Cada puzzle que estamos encontrando aquí, que no vea a los puzzles, no vea, no es tanto por lo difícil que es, como porque, como no te dicen que te tienes que transformar en una cosa o en otra para poder ver los putos símbolos, tienes que estar ahí comiéndote la morada. ¿Qué coño? ¿Qué estoy escuchando? Por cierto, nos hemos pegado casi la hora del gameplay. Prácticamente, ¿no? A ver que lo mire. Si digo, casi la hora del gameplay con la mierda del puzzle, tío. Pues ya prácticamente el gameplay está cubierto. Me está disparando. ¿Quién? ¿Quién es el hijo de puta? Bueno, tanto como eso no, porque hemos... ¡Oh, ah, wow, wow! ¿Que te compadezco? Compadécete de ti misma, que te estaba dando una paliza gitana, ¿sabes? Monedita, buena zona. Bueno, pues siento mucho nuevamente haberme atascado en otro puzzle. Este juego nos va a dar mucha guerra en ese sentido, chicos. Mucha guerra. May be called for. ¡Coño! ¡La madre que me... ¡Oh! ¡Dale una hostia! ¡Dale una hostia y venda! ¡Dale una hostia y venda! ¡Vamos, golem! ¡Oh! ¡Oh! Me caliente, no, me caliente. Uf, nos han cargado la maga de milagro, vamos. Ahí hay un fantasma, me está dando un mal rollo que flipa. Bueno, hemos agotado, por desgracia, hemos agotado el tiempo en tonterías, tío. Hemos agotado el tiempo en tonterías. Habéis tenido un nuevo mosqueo. Al menos tenéis la resolución del puzzle. Y ya sabéis, cuando llegáis aquí en esta parte del juego, cómo superar ese puzzle. Y yo al menos, con mosqueo. Pero os voy a dejar cada puzzle que yo vaya resolviendo de alguna manera o de otra, porque ya veo que no me puedo fiar ni de guía ni de YouTube, porque nadie está poniendo bien los puzzles. Pone puzzle del cañón, y el puzzle del cañón que yo he encontrado en YouTube no tiene nada que ver con el que he resuelto. Fijaos bien en cómo los voy a intentar ir resolviendo yo, porque os van a dar muchas pistas de cómo resolverlos vosotros si jugáis este juego. ¿De acuerdo? Para que no os atasquéis, no os llevéis los cabreos y los mosqueos que se ha pegado Lord Guzmán, por ejemplo, en el día de hoy. Bueno, nos vamos a dejar aquí. Volveremos en el episodio 7. De Shadow of Awakening, porque yo ahora mismo voy a prepararme para grabar el episodio 30 de The Witcher 3. Así que, bueno, pues nada, chicos, nos vemos en próximas historias del canal, en próximas batallitas, gameplays e historias del canal de Lord Guzmán. Así que muchas gracias a todos por seguirme. Hasta la próxima, adiós, adiós. Y gracias por aguantar mis mosqueos. Vais a aguantar mucho, Mucho. Si queréis verme jugar videojuegos, una de las cosas que va intrínseca en cómo juego yo videojuegos es en que tengo muy mala boca, soy muy mosqueón, tengo un mal perder y tengo un carácter cuando juego videojuegos bastante chuco. Es mi forma de jugar. Hasta la próxima, chicos. Adiós.